Vamos a continuar con la línea de microbioma enfocada ahorita en infección de sitio operatorio, pues después de la gran charla que nos dio el doctor Quintero esta mañana. Entonces, en esta gráfica tomada de los datos del NSQIP del American College of Surgeons, vemos los eventos perioperatorios pues, más importantes, en los que los verdes son las infecciones asociadas al cuidado de la salud y la primera causa es la infección de sitio operatorio. La infección de sitio operatorio pues, tiene una gran importancia pues, para nuestros pacientes, tiene una gran carga de morbilidad, es la primera causa de reingreso de los pacientes pues, después de su procedimiento y pues, tiene un impacto grandísimo en el tema de costos de salud. ¿Por qué estamos hablando de esto? Básicamente porque recientemente, los últimos años, los desenlaces en los eventos perioperatorios como la falla renal, la necesidad de transfusión, las infecciones de vías urinarias, estos eventos han tenido mejores desenlaces, pero la infección de sitio operatorio se ha quedado un poco atrás, es decir, no hay tantas mejorías respecto a la infección de sitio operatorio, no hay un adecuado control, no completo, es decir. ¿Qué pasa? Que las medidas que hemos venido instaurando durante los últimos años pues se han quedado un poco limitadas, entonces vemos que todavía hay porcentajes residuales de infecciones que no se han controlado y esto ha llevado a que tanto cirujanos como investigadores nos preguntemos qué está pasando y devolvernos a las bases, a la fisiopatología de la infección, de por qué no se está controlando adecuadamente la infección de sitio operatorio. Entonces salen paradigmas grandes como el rol del microbioma en la infección del sitio operatorio y la resistencia bacteriana en la población general. Pues como ya lo mencioné, nos vamos a enfocar en el rol del microbioma en la infección del sitio operatorio. Entonces, ¿qué es microbioma? Pues ya el doctor Quintero nos dio pues una charla muy interesante, pero vamos a ir con conceptos básicos. El microbioma es el conjunto microbiano total, el conjunto de genes de todos sus productos y la estructura de la comunidad, teniendo en cuenta que estamos hablando de microorganismos no solo comensales, sino patógenos, y incluimos virus, bacterias, levaduras. Entonces, vemos que el microbioma nos habla del ecosistema total microbiano de nuestros pacientes. ¿Por qué es importante hablar de esto? Aquí tengo un modelo conceptual que va como por capas y menciona los factores que están relacionados en la aparición de una infección y en el cambio del microbioma del paciente. Hay factores extrínsecos que nos hablan sobre la geografía, la comunidad, la dieta, los tratamientos médicos que ha recibido el paciente. Esto afecta directamente el microbioma. La variación individual, como factores como el sexo, la edad, la condición clínica del paciente, ya sea aguda o crónica. Tenemos una variabilidad anatómica, es decir, cada sitio del cuerpo tiene un microbioma especial y pues es diferente en todos los campos del cuerpo y es, digamos que es necesario estudiarlo y conocerlo cuando nosotros vamos a hacer una cirugía, qué población de microorganismos se encuentran en la cirugía, en la decisión que nosotros vamos a hacer. Tenemos unas relaciones dentro de los mismos microorganismos, dentro de la misma comunidad de microorganismos, una interacción de estos microorganismos con el huésped, lo que digamos que genera una respuesta adaptativa y una respuesta inmunitaria y asimismo unas interacciones metabólicas y tenemos también una variación bacteriana dada por la variabilidad genética, la resistencia bacteriana y la activación de factores de virulencia. Entonces, ¿por qué vamos a hablar y por qué se hace un análisis de microbioma? Bueno, como contó el doctor Quintero, las pruebas que se hacen para analizar el microbioma son pruebas moleculares avanzadas, secuenciación de ADN, de ARN, espectrometría de masa. Y el objetivo de estos análisis y de estas pruebas es no solo saber quién está en la infección del sitio operatorio, no solo atribuirle la infección a un microorganismo, sino entender el por qué este microorganismo está ahí, cómo se introdujo, con quién se comunica, qué relaciones tiene con su entorno y qué respuesta inmunitaria puede generar en nuestro paciente. Todo esto condiciona a que no solo la presencia de la infección esté dada por la presencia del microorganismo, sino el cambio general en el entorno del paciente, en el entorno del microbioma que induce estos cambios de fenotipo, como ya lo vamos a ver más adelante.
Entonces, surgen dos cosas muy interesantes que se llaman el microbioma promotor de salud, que es el microbioma que es como protector, que va a permitir que no lleguen otros patógenos y generar la infección, y está el microbioma promotor de enfermedad o patobioma. Estas son las dos caras como de la misma moneda y las vamos a tocar rápidamente. Entonces, respecto al patobioma, los microorganismos que nos van a generar infección, tenemos unos modelos de infección. El modelo de infección exógeno es el modelo de infección que se ha manejado tradicionalmente, en el que establecemos una relación causal de la infección del sitio quirúrgico con los microorganismos del hospital. Es decir, todas las intervenciones que hemos realizado históricamente están encaminadas a proteger al paciente de nuestro entorno hospitalario. Entonces, usamos guantes, usamos un atuendo quirúrgico, hacemos descontaminación de las superficies, tenemos dispositivos de un solo uso y pues de esta manera evitamos que el paciente le minimizamos la exposición a nuestros patógenos nosocomiales. En modelos más recientes se propone la infección endógena. ¿Qué propone este modelo? Que el paciente llega al hospital con sus propias bacterias, es decir, con su microbioma. ¿Qué sucede para que esto pase, se suceda la infección? Pues hay un cambio en el ambiente y estos microorganismos que son comensales pasan a un estado de infección en el microambiente. ¿Cómo diferenciamos esto? Pues digamos que las infecciones tanto endógenas como exógenas, es decir, si son de un microorganismo hospitalario o un microorganismo que es traído por el paciente, pues pueden ser por los mismos microorganismos. Es decir, no solo nos basta ver la muestra que tomamos en el cultivo o el antibiograma o los patrones de resistencia del antibiótico para saber si es endógeno o exógeno, sino que pues se requieren modelos, pruebas moleculares pues avanzadas para establecer esta diferencia. Pero lo que se ha demostrado en estos modelos, pues sobre todo en ratones, pero pues obviamente hay estudios también en humanos, es que más del 80% de las pruebas que se hacen, por ejemplo, con Staphylococcus aureus, han demostrado que son causadas por el microbioma endógeno del paciente, es decir, el estafilococo que traía el paciente de su casa. Y eso no solo es el campo de cirugía general, esto ha sido estudiado en múltiples campos, en campos de ginecología, en cirugía ortopédica, se ha demostrado esta prevalencia de la infección causada por microorganismos endógenos. Aquí les traigo un ejemplo de este estudio. Este es un estudio publicado en 2019, una cohorte prospectiva, ellos incluyen más o menos 930 pacientes, y uno de los objetivos es buscar la relación entre la colonización de estafilococo de los pacientes, de los trabajadores de la salud y los desenlaces respecto a infección del sitio operatorio. Y lo que encontramos es que 21% de esta cohorte presentan infecciones por S. aureus y 90% son causados por el estafilococo que traía el paciente de su casa. Esto lo hacen con pruebas moleculares y pues esto digamos que queda así establecida esa asociación. Dentro de los mecanismos de infección endógena, es decir, volviendo al que lo que ya trae el paciente de su casa, tenemos un mecanismo que se llama la traslocación, es decir, que nosotros cuando hacemos intervenciones en nuestros pacientes, la incisión quirúrgica, intervención orotraqueal, un catéter, una sonda vesical, estos procedimientos van a romper la barrera anatómica, van a romper el compartimiento normal y vamos a permitir la traslocación de la bacteria. Aquí es cuando las intervenciones que ya son ampliamente conocidas y ampliamente estudiadas como el lavado quirúrgico y el antibiótico profiláctico pues tienen mucha cabida y se ha demostrado la eficacia de estas medidas, o sea, sin esto no tendríamos el control que tenemos actualmente de las infecciones del sitio operatorio, pero eso tiene un límite. Por ejemplo, cuando hacemos la preparación de la piel, ya sea con yodo, idealmente con clorhexidina, vemos que no pasa a las capas profundas de la piel y también está demostrado que en los folículos pilosos, en las glándulas sebáceas, encontramos colonización, por ejemplo, de Cutibacterium acnes, que se ha descrito que es una causa de infección muy común en las cirugías de hombro. Entonces, hay un porcentaje que todavía no podemos controlar completamente con las medidas actuales.
Para eso les traje esta revisión de la literatura, es un artículo publicado en 2019 también. Uno de los objetivos de este estudio es ver cuál es la proporción de infección de sitio operatorio que se puede controlar si se controla el microbioma del paciente con la preparación prequirúrgica. Entonces, eso es un modelo teórico, ellos tienen en cuenta los estudios que ya se han publicado previamente respecto al uso de yodo, al uso de clorexidina, a la descontaminación nasal con mupirucina, y ellos proponen varios modelos, pero en el mejor de los casos, este sería el mejor de los casos, si no hacemos una intervención con preparación con nada, pues tenemos la primera barra, es que no vamos a tener ningún control de infección de sitio operatorio. Si se usa yodo, tenemos un control de hasta el 60% de las infecciones. Si se hace un switch con clorexidina, queda un 20% residual de infección de sitio operatorio y después de colonización nasal como pirucina quedaría un 10% residual de sitio operatorio. Es decir, que solo con las medidas adecuadas de lavado quirúrgico podemos controlar casi el 90% de las infecciones de sitio operatorio, pues en el mejor de los casos. Siguiendo con los mecanismos de infección endógena, tenemos la propuesta, lo que llamamos como caballo de Troya, básicamente es que los microorganismos que están distantes a nuestro sitio quirúrgico colonizan a los neutrófilos, después pasan al torrente sanguíneo y cuando sucede la cirugía, es decir, la lesión, pues hay un reclutamiento de neutrófilos y los patógenos pues son liberados en el sitio operatorio y pues por esta razón sucede la infección por este mecanismo. Y el último mecanismo es el que está más centrado respecto al microbioma, pues como al despertar del microbioma y es hacer referencia al cambio en el fenotipo de estos microorganismos que hacen que suceda la infección quirúrgica. Entonces nos preguntamos qué es lo que realmente cambia el microbioma. Los estudios han mostrado en muchos modelos, principalmente en ratones, pero también en humanos, los factores que pueden cambiar el microbioma del paciente. Hay cosas descritas desde el estrés hasta la temperatura, hasta la dieta. Me llamó la atención estos artículos que mencionaban cosas como el uso frecuente de los opiáceos que están rutinario en nuestros pacientes, tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio, que inducen un cambio en la respuesta inmunitaria de nuestros pacientes. Entonces tenemos aquí este artículo, es un ejemplo de un estudio realizado en ratones, ellos utilizan morfina y otros opiáceos para comparar las muestras de materia fecal y hacen un análisis muy exhaustivo en el que en realidad solo les traje dos tablas grandes para mostrarle cómo los cambios, pero ellos hablan aquí de un aumento significativo de la población tipo patobioma, es decir, que va a generar la infección y asimismo una disminución de las comunidades que son protectoras de salud, es decir, que le dan más tolerancia al estrés o que pueden competir con los patógenos. Y en este artículo también mencionaba algo muy interesante que me mencionaba el doctor Quintero, que es el cambio en la producción de los ácidos biliares. Esto ya está descrito acá. Entonces, en esta primera tabla vemos cómo la línea de abajo son los ratones, la expresión de comunidades, digámoslo así, buenas respecto a la línea azul, que son los del placebo. Y vemos cómo en la línea roja están disminuidas todas las comunidades, la población protectora está disminuida en estos ratones que son usados, que son tratados con morfina. Ellos describen cambios hasta desde el primer día uso con opioides, hay cambios inducidos por el fenotipo que pueden cambiar la respuesta inmunitaria al paciente, del paciente. En esta otra tabla de este mismo artículo vemos cómo se muestra la sobreexpresión de patógenos que pueden generar procesos infecciosos. Entonces, en la tabla verde vemos cómo hay, digamos, poca proliferación, que son los ratones tratados con placebo, versus la tabla roja, que vemos mucha proliferación de estos microorganismos, que son los ratones tratados con morfina. Entonces, la evidencia actual que tenemos es que la infección endógena puede
ser el mecanismo principal de las infecciones de sitio operatorio, y desde este punto de vista lo que los artículos han sugerido es que ese porcentaje residual que no hemos podido controlar es debido a una falla en el control del microbioma del paciente. La otra cara de la moneda es el microbioma protector. Vamos a hablar específicamente del microbioma intestinal. Entonces, cuando el microbioma del intestino es abundante, es diverso, pues protege a la invasión de microorganismos patógenos, y esto va más allá de un efecto masa, o sea, va más allá de que armen como un cúmulo y una barrera, sino que además, como les mencioné, inducen una respuesta inmunitaria, sin necesidad de viajar, sin necesidad de hacer traslocación desde el intestino. El microbioma hace contacto con los receptores de células intestinales, se hace una presentación hacia células dendríticas, células presentadoras de antígenos, y se induce la respuesta inmunitaria. Y los modelos experimentales sugieren que esta respuesta inmunitaria tiene un efecto positivo, un efecto protector en la curación de heridas y en la región, en la regeneración tisular, especialmente piel, pulmón, hígado, pues que es lo que se ha visto en los modelos animales. Ya para terminar, tengo dos tablas, dos gráficas que muestran, digamos, qué es lo que pasa con el microbioma. En esta primera tabla es cuando hay una cirugía leve, o digamos que con menor daño, menor estrés fisiológico, menor sangrado, con adecuada profilaxis, pero con ciclos cortos de antibiótico posoperatorio. Entonces vemos que hay una disminución, la línea roja, perdón, es la fauna del microbioma, y la línea verde es el patobioma. Y vemos que una vez empieza el proceso de recuperación, hay supresión del patobioma y hay un nuevo crecimiento de, digamos, el microbioma normal, es decir, el microbioma protector, que ha mostrado los estudios que desde las primeras 6 horas de intervención o de lesión ya hay pérdida de microbioma intestinal, y se puede hasta perder hasta 90% de la abundancia microbiana y de los productos que son citoprotectores. Y esta tabla está comparada con esta otra gráfica, que es cuando tenemos una lesión grande, una cirugía grande o severa, en el que probablemente hay mayor tiempo de ayuno, mayor estrés fisiológico, mayor uso de antibióticos probablemente posoperatorio, mucho mayor tiempo en iniciar la vía oral. Entonces vemos acá cómo la línea verde durante la recuperación, la línea verde que es digamos, el patobioma, tiene un crecimiento mucho más grande y hay una supresión de la fauna protectora, favorecido por el uso de antibióticos, el uso de opioides, el nada vía oral. Todo esto va a disminuir los factores protectores, y digamos que parte de las infecciones de sitio operatorio, esto va a contribuir a aparición de otras infecciones asociadas al cuidado de la salud, pues, en nuestros pacientes. Entonces, pues, para llevar a casa, pues, el microbioma, ya como lo dije, es el ecosistema del cuerpo humano. Puede pasar a patobioma, es decir, a infección, a microorganismos que generan infección cuando cambian las condiciones del entorno. Casi todas las ISO en los artículos que están descritos son generadas por el microbioma que trae el paciente, y las ISO se pueden ver como una falla perioperatoria para controlar el microbioma. El control de la infección, más adelante vamos a tener una charla a profundidad de mecanismos de infección, de mecanismos de control de infecciones de sitio operatorio, pero tenemos ya la evidencia que la adecuada preparación de la piel, ideal con el uso de soluciones de clorexidinas basadas en alcohol, antibiótico profiláctico, pero sin extender los ciclos de manejo antibiótico después, tiempos quirúrgicos cortos, control muy importante en el uso de opioides y, pues, inicio temprano de vía oral. Eso es todo. Gracias.